Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, chicos. Bienvenidos al seminario. Esta vez tenemos al doctor Said Aranda, que nos acompaña del Instituto de Física de San Luis Potosí. El doctor Aranda estudió la licenciatura aquí en Física, en 15 Zacatecas, en la universidad. Hiciste la maestría en el CIMESTAP, en el DF, y el doctorado en el Instituto Max Planck, en Alemania. Luego un doctorado en Marsella, si no me equivoco. Sí, en el laboratorio de adhesión celular, así es. En Marsella, luego vino tú trabajando aquí un tiempo y ahorita está en el Instituto de Física San Luis. Bienvenidos ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y también es un gusto regresar aquí donde fue mi formación en la antes Escuela de Física, ahora Unidad Académica de Física. Y lo que les voy a platicar yo es acerca de lo que estoy desarrollando, básicamente lo que es el posgrado en el que estoy adscrito allá en el Instituto de Física, que es el posgrado de Ciencias Interdisciplinarias, y específicamente en mi línea de investigación lo que desarrollo es biofísica. Entonces, lo que les voy a platicar un poco, tal vez muchos de ustedes ya sepan lo que es la biofísica. Es fácilmente definible, entendiéndolo en el sentido de que son dos áreas que están tratando de resolver problemas desde sus puntos de vista. Entonces, para ello hay que entender claramente lo que es la biología y lo que ustedes sabrán, lo que es la física. Básicamente, la física, o lo que ustedes están entrenándose a hacer, es tratar de hacer modelados usando la matemática de fenómenos físicos. Exactamente eso lo vamos a aplicar a lo que sería la biología, porque la biología es claramente una rama tan amplia como es la física, pero abarca desde objetos grandes como ustedes, un sistema biológico, como sistemas, la unidad más sencilla de vida, que sería una célula. Y eso es lo que nosotros hacemos básicamente en el área de biofísica. Entonces, buscando patrones, analizándolos, usando matemáticas y física, ¿sí? Entonces, de hecho, existe todavía entre nosotros una discusión acerca de una definición de lo que es un biofísico. La más sencilla es que cuando me la preguntan a mí, es decir que un físico es alguien que le habla de física a un biólogo y alguien de biología a un físico. Entonces les voy a platicar mucho de biología hoy. cuando yo trato de explicarles básicamente más en específico a qué es lo que nos dedicamos nosotros, me gusta mucho enseñar este video, porque este video muestra básicamente lo que es lo que sucede en nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo, dentro de su cuerpo, está sucediendo esto ahorita mismo. Están unos glóbulos rojos, unos glóbulos blancos que están básicamente rodando sobre un sistema interno. Estos están rodando porque existen unos puntos de adhesión, que serían unas proteínas que les permiten amarrarse y básicamente estarse arrastrando sobre otra cama celular. Entonces, si nos ponemos a pensar, esto es un fluido, es una dinámica de fluidos, es un objeto que está rodando dentro de algo que está en fluido, entonces básicamente dinámica de fluidos, resolver la ecuación de Navier-Stokes o la ecuación de difusión, etcétera, etcétera, aplicado a este tipo de objetos, que sería una célula. Una célula que para nosotros lo podemos entender como es un objeto que está en un estado fluido, un estado geloso. Lo que conforma la célula es básicamente todo un conjunto de estructuras biológicas que son por trillones. Existen trillones de moléculas que conforman una sola célula. Entonces, ¿cómo funciona? Realmente es algo complejo. Y tratar de modelarlo es una aventura muy interesante y es lo que tratamos de hacer. Lo que estamos viendo aquí es básicamente la pared celular que está conformada por lípidos, que es lo que vamos a hablar mucho en esta plática acerca de estas moléculas que se autoensamblan para formar una estructura en forma de bicapa. Dentro de esa membrana existen unas proteínas, existen balsas como esta que está acá. Estas son las proteínas que se activan, por ejemplo, cuando ustedes reciben un piquete de un mosquito, o simplemente se los pellizcan, o están enfermos, tienen una inflamación, el cuerpo tiene que responder de alguna manera. Y la forma en que lo hace es que alguna de estas proteínas que cumple esa función,
se despliega para mandar lo que sería una señal biológica. Esa señal que va a viajar a la parte interna de la célula, esta es la parte interna de la célula que estamos viendo, aquí está el citoesqueleto, todo esto es el citoesqueleto, esta es la parte, la membrana interna, y todas estas proteínas pues están moviéndose libremente sobre una superficie, están confinadas sobre una bicapa de lípidos, un líquido básicamente, pero confinado en dos, en una estructura dos-dimensional. Entonces, como les digo, una de estas proteínas va a mandar una señal, esta señal va a viajar completamente hasta el centro de lo que sería nuestra célula, donde está el centriolo, donde está el núcleo celular, donde está todo el ADN, que tiene la respuesta específica para algún estímulo en específico. Así se vería básicamente, esta es la estructura de actina, de filamentos, que le da forma también a lo que sería a la célula. Es básicamente un polímero, se está polimerizando para formar estos polímeros a través de estos monómeros, que también les voy a hablar un poco más adelante acerca de esta actina. Es todo un proceso de polimerización dentro de un líquido. Claro que estos polímeros como tales pueden estar polimerizando por siempre, pero dentro de nosotros tenemos unas proteínas que inhiben el crecimiento y que le dice a la célula que hasta aquí, hasta este momento nosotros queremos que crezca. Hay otro tipo de filamentos que son los microtúbulos, que es también los que dan estructura y en cierta forma dan un camino de comunicación. También se polimerizan y se polimerizan constantemente para usarse de una manera u otra. Entonces, todo esto de la actina de los microtúbulos es todo un área en la parte de la biofísica. Más interesante es esta estructura, que este es un motor molecular que básicamente está transportando una vesícula, que vamos a ver en un momento más cómo se forma una vesícula dentro de una célula, y esta está llevando unos mensajeros, que podrían ser estas proteínas, ya sea transmembranales que están incrustadas en la membrana o que están en la parte interna de lo que sería la vesícula. Se fijan, están caminando constantemente dentro de la célula y llevar hacia adentro, hacia afuera, información que es necesaria para alguna función en específica celular. Entonces, como les digo, se van al centrosoma, al núcleo que está aquí, y en el núcleo, dentro del núcleo está el ADN. El ADN que recibe la información de la señal que mandó la proteína que está en la superficie, que la va a transferir, va a mandar una respuesta que va a salir en forma de un filamento, básicamente es un RNA mensajero. Alguien lo tiene que interpretar, va a llegar a un ribosoma, se va a conectar y va a leer el mensaje, la respuesta del núcleo. Una vez que lee eso, va a crear una proteína, que sería esta, que es la respuesta, como les digo, algún efecto en específico. Vamos a hablar de una infección, que va a ser la que va a combatir esa infección, un virus o lo que sea. Entonces, esta proteína queda ahí flotando en lo que sería el citosol y de alguna forma se tiene que transportar a lo que sería la parte externa a lo que sería la membrana. Entonces, se llega al aparato de Golgi, donde está completamente, está conformado por lípidos, y ahí se va a encapsular básicamente este objeto. Ahí lo está transfectando, lo está dejando en forma transmembranal. Este es el objeto que queremos que se encapsule. Se fabrican estos objetos que son vesículas, que más adelante les voy a platicar también de ellas. Estos objetos, como ustedes vieron anteriormente, los agarra un motor molecular y vamos para arriba, en donde va a estar la parte externa de la célula. Se va a recibir la proteína se va a anclar a lo que sería la membrana, y una vez que esté ahí, por supuesto se tiene que fosforilizar también, este es otro proceso intermedio, y ya cuando esté en la parte externa se va a fusionar con la membrana, va a liberar la proteína se va a activar y va a hacer su trabajo, ¿sí? Todo ese proceso de lo que les estuve platicando, pues hay un buen de física aquí, muchos aspectos físicos. En donde nosotros trabajamos hay físicos, biólogos, químicos, matemáticos. Y tratamos de resolver este tipo de problemas desde nuestra área de trabajo. Yo desde la física, los biólogos, el diálogo con los biólogos se hace de tal manera que ellos nos dicen: se tiene que hacer de esta manera, nosotros le decimos, están bien locos, es muy complicado eso, tenemos que simplificar mucho, mucho este problema para tratar de modelar. Entonces, esto ya sería la parte final de este video, ya nomás
quiero que se muestre lo que sería bueno, aquí ya está la proteína, y lo que está sucediendo aquí es que se está formando un famoso dominio, que por ejemplo es algo que de los que se cree que existen y no se han visto, porque esta cosa mide nanómetros. Tiene que existir de tal forma que haga que las proteínas puedan hacer eso. Si se recuerdan, las proteínas, si ustedes tienen algo, un palo en un líquido, ¿qué va a pasar? Pues este va a asumir la posición de mínima energía, ustedes lo pueden calcular fácilmente. Pero cuando tiene, si endurece más el líquido, entonces ese palo se puede poner vertical, es lo mismo que está sucediendo aquí. Bueno, aquí ya está ocurriendo el proceso de, ya un linfocito ya escuchó esa llamada a esa proteína, ya va al lugar de la infección y todo funciona en nuestro cuerpo. Por eso es que ustedes están aquí, yo estoy aquí, porque el cuerpo está combatiendo constantemente ese tipo de infecciones, etc. Bueno, no solamente hace eso, otra vez vemos ese linfocito que a lo mejor su señal fue consistir en cazar esta bacteria. Esto es, bueno, aquí es un movimiento celular, básicamente se hace una incisión. Y lo que hacen estos cuates, bueno, lo voy a repetir porque este está, no sé por qué se pusieron todos automáticamente. Ahí está. Este está cazando una bacteria. Entonces, lo que nosotros queremos entender es cómo le hace para tomar la decisión de seguir a esa bacteria en específico y no se fijó en esta otra, cómo se mueve, cómo se arrastra, etcétera, etcétera. Entonces, para entender eso, ¿por qué se están reproduciendo? Para entender eso es interesante saber cómo físicamente nosotros podemos controlar el movimiento de una célula, por ejemplo. Originalmente yo trabajaba, en mi tesis de doctorado trabajé con lo que sería la aplicación de campos eléctricos a sistemas tipo biológicos, que sería o sistemas biomiméticos. Yo trato de mimetizar una célula, aplicar campos externos y ver cuál es su respuesta. En el tiempo que yo estaba haciendo eso, la idea era pasarla a células. Pues en la ciencia las ideas envejecen y alguien más las toma, las trabaja y las publica. Esta persona, lo que ustedes van a ver aquí, le puse pausa, es que en este video van a ver, estas son células epiteliales, es decir, pues, que están de su piel. Básicamente lo que está es un tejido. Se pone en un petri dish, en un simple vidrio, y lo que se hace es se agarra una navaja y se provoca una herida. Igual que se puede provocar una herida en su cuerpo. Aquí entonces se cortaron las células, las conexiones que estaban en las células. Lo normal que suceda cuando eso pasa es que las células rápidamente comienzan a cicatrizar. Eso es lo que ustedes ven cotidianamente en su cuerpo. Se cierra esa herida. Ya cuando acuerdan, está como antes. A menos que sea muy grave la herida, tiene una cicatriz. Lo que se quiere ver es qué pasa si yo en este experimento coloco un campo eléctrico de izquierda a derecha, que es lo que van a ver. Se aplica un campo eléctrico de izquierda a derecha y lo que van a ver es que las células se mueven en la dirección opuesta a su movimiento natural, es decir, abren la herida. Y después se va a cambiar la polaridad de ese campo. Y cuando vean que se cambia la polaridad de ese campo, ahora de derecha a izquierda, las células van a moverse en la dirección del campo eléctrico aplicado. ¿Sí? Más claramente se ve en otro experimento en donde aquí son neutrófilos, otra vez, en un movimiento aleatorio, se aplica un campo eléctrico y tiene una dirección preferencial. Y se ven más en este tipo, en las células HL60, que sería el último video en donde el campo eléctrico está en esta dirección, se cambia de dirección y básicamente la célula migra en la dirección del campo eléctrico aplicado. Claro que existen muchos factores que pueden estar interviniendo en lo que sería el movimiento. El principal de ellos es esa red de actina que nosotros ya vimos anteriormente. Aquí lo vemos en esta célula que está moviéndose en una dirección, deformándose, creando un flagelo, en donde aquí, más adelante, vamos a ver que hay un conjunto, una red de actina. Los campos eléctricos era algo de lo que nosotros estábamos interesados y estábamos trabajando. Pero también nos comenzamos a interesar en lo que serían los campos magnéticos, básicamente porque como les decía, cuando me movía allá a San Luis Potosí, en el laboratorio que me asignaron me encontré con un aparato que medía histéresis de materiales magnéticos.
y pues vamos a darle utilidad. Entonces aprendimos a hacer nanopartículas magnéticas, caracterizarlas, medir sus propiedades magnéticas, etcétera, y dijimos, bueno, pues también vamos a metérsela a las células. Es el origen básicamente del proyecto que principalmente les voy a platicar hoy. Lo hicimos también en nuestro laboratorio, lo encontramos ya publicado, básicamente meter células a campos magnéticos. Aquí el autor está constantemente jugando con aplicar campos. Aquí las bacterias no tienen absolutamente ningún campo, y luego aquí les aplica el campo magnético. Y es básicamente lo que sucede. Básicamente, en un tiempo determinado, estas terminan alineándose como si fueran cadenas. Aquí están básicamente las células. Y esas son las dos áreas principales en las que yo estoy trabajando ahorita, en aplicar campos, ya podríamos decir, electromagnéticos a lo que serían sistemas biológicos. Pero las células, como les dije, como vieron en el video, es un sistema muy, muy complicado. Si vemos aquí un fibroblasto, básicamente vamos a ver que existe una membrana plasmática que delimita lo que sería la célula, tiene aproximadamente 30 micrómetros de largo. Si hacemos un zoom a lo que sería un organelo, vemos que también existe una bicapa, existe todo lo que sería un ribosoma. Lo que ustedes vieron en el video, básicamente aquí está expulsando la lectura del RNA mensajero. Aquí tenemos un poro que es en el núcleo celular, que permite precisamente la salida del RNA mensajero, salida y entrada de señales. En bacterias tenemos una doble bicapa de lípidos con una parte interna, una pared celular. Tenemos unos flagelos que les permite navegar. Entonces, tiene demasiadas cosas. Si quisiéramos simplificar y decirnos, bueno, nos quedamos nada más con la membrana plasmática. Esta tiene proteínas, cientos de diferentes tipos de lípidos, colesterol, es asimétrica, tiene demasiadas cosas. Le dijimos, bueno, vamos a quedarnos con algo, con una de las moléculas, vamos a agarrar una de ellas y escogemos la fosfatidilina, o PC, le voy a decir ya PC desde hoy en adelante. Esta molécula se purifica, nosotros no la purificamos, ya se vende comercialmente, pues esto se compra, estos objetos, unas moléculas que son anfifílicas, tiene una parte polar y una parte no polar. Cuando los ponemos en una concentración determinada en agua, se autoensamblan, de tal forma que esconden su parte no polar del agua y su parte polar las ponen al agua. Entonces, al momento de autoensamblarse y dada la concentración adecuada, estas minimizan su energía de tal forma que hacen una burbuja. Es como si ustedes tuvieran agua con jabón, soplan, van a formar un objeto geométrico y la mínima energía es la de una esfera. ¿Sí? ¿Por qué ese lípido es el más abundante entre las células más comunes? Por eso escogimos el PC, básicamente. Y de todos los PCs hay unos que tienen diferentes cadenas de carbonos y decidimos agarrar el 16A1. Básicamente es el comercial, dijimos, si es el que mayoritariamente está en la célula, puede ser el que nos diga con mayor claridad cuál es el comportamiento de toda la membrana. Esa es la idea. Entonces, ok, pasamos a esto, quitamos las proteínas, no nos complicamos con asimetría, con proteínas transmembranales, quitamos todo lo que es la actina, todas las cadenas de carbohidratos que están pegadas, o todo el glicocálix, básicamente, y solamente nos vamos a quedar con lípidos. Cuando nos quedamos con lípidos, como les digo, en el laboratorio es muy fácil hacer esto que se presenta aquí en esta animación, es la formación de lo que llamamos una vesícula. Si metemos estas moléculas, esta es una animación de Dicarmos, se me olvidó la cita, básicamente en solución, estas van a evitar, como les digo, es un efecto que se llama efecto hidrofóbico, estas cabezas rojas buscan siempre estar en contacto con el agua y las que están en rosita evitar el agua y asumen esta conformación. Y esto es lo que se llama una vesícula. Y hay vesículas de muchos tamaños. Estas vesículas nosotros las formamos por un método que la gente adoptó por allá por los 80, casi principios de los 90, que se llama electroformación. Es un método que permite hacer una estructura semejante a la célula, es una bicapa, donde nosotros podemos controlar lo que podemos poner adentro lo que queramos y afuera lo que queramos, básicamente para poder experimentar
poder encapsular cosas, poder poner objetos transmembranales, etc. Para aquel tiempo había dos principales métodos de formación. Uno era, se llamaba rehidratación, otro que es esta electroformación. Hoy en día afloran los métodos. Hay muchos métodos en donde se puede garantizar y se puede tener con precisión, con mejor precisión, qué es lo que estamos poniendo aquí adentro y qué es lo que podemos poner de forma transmembranal. Ok, pero como les digo, uno como físico dice, bueno, ¿y esto cómo lo manejamos? Pues ustedes, es una esfera, entonces es una bicapa. Como tal, un objeto que es una bicapa, que es esta, la podemos estirar, es como un plástico, lo podemos estirar, lo podemos doblar, lo podemos cambiar de grosor, podemos esquilarlo, es decir, hacer que la superficie interna y la superficie externa resbalen una sobre la otra. Y para poderlo modelar matemáticamente, tenemos un objeto que está en 3D, podemos hacer algo que se llama la representación de Mohn, que no voy a hablar detalles, tantos detalles de ella, que es simplemente la proyección de este espacio, de este objeto tridimensional en un espacio bimensional. Ustedes saben que entre más reduzcan las ecuaciones, pues más rápido se resuelve el sistema. Entonces, esta es una representación donde simplemente la altura nos va a dar un punto, X, Y son los parámetros que nosotros vamos a manejar. Y es una curva en el espacio. Ustedes ya saben diferenciar e integrar, ¿no? Básicamente, si algo cambia en una curva, lo pueden representar con una derivada. Esto es lo que voy aquí. Y más precisamente, se usa un poco de geometría diferencial aquí para representar este objeto curvo con en geometría diferencial usando lo que serían los radios principales de curvatura. Y es todo. Está sencillo el asunto. Nosotros podemos caracterizar la traslación de un punto en esta curva, o la inclinación, o lo que nos interesa, el doblado. ¿Por qué el doblado? Porque si tenemos un objeto esférico, es como llega uno con los biólogos, supongamos que tenemos una célula esférica, supongamos que tenemos una proteína cilíndrica, es así. Viene el debate de que ellos van a decir que la célula no es esférica, pero nosotros decimos, supongamos que es esférica, ¿no? Entonces, pues, después de hacer todo el modelado matemático, usando esta simple representación, podemos llegar a una ecuación de energía. Una ecuación de energía que se le llama la ecuación de Helfrich, en la cual está involucrada cómo es que cambia la curvatura de una superficie curva. También podemos incluir un término de tensión si hay esfuerzos muy grandes. Podemos hacer una expansión de Fourier y llamar a lo que se le llama la linealización de Mohn. Y se queda uno con esta ecuación, y esta ecuación básicamente es KBT, es temperatura ambiente, L es algo medible, y esta K es lo que queremos saber. Y esa K se le llama, que está aquí en esta integral, se le llama la dureza de doblado. ¿Sí? Este tipo de trabajos, de Sermo lo trabaja mucho, y aquí están los datos experimentales en puntos, y la línea es esta ecuación que está acá. La pendiente nos va a dar el inverso de la dureza de doblado. Se fijan, aquí hay una discrepancia con la parte teórica con respecto a los datos experimentales, que después les voy a comentar acerca de ello. Ya han salido varios trabajos que ajustan a esto, y básicamente es que existe un cambio entre un régimen de doblado a un régimen de estiramiento. Bueno, ¿cómo se hace? Esto es la teoría, pero también hacemos los experimentos. Los experimentos básicamente consisten para determinar esos puntos experimentales, es agarrar con una micropipeta una vesícula, medir el radio de la vesícula, medir el radio de aproximado de una esfera que estuviera aquí, medir la longitud que se está aspirando, el diámetro de la pipeta. A la pipeta está conectado un transductor de presiones, podemos conocer con mucha precisión cuál es la presión con la que se está absorbiendo. Estamos deformando la membrana. Este tipo de experimentos es de Evans, que terminó con esta ecuación diciendo que el cambio en el área es igual a la energía de temperatura ambiente dividido entre 8 pi, la dureza de doblado multiplicado por el logaritmo de las tensiones. Eso es lo que dice básicamente esta ecuación. Y
De ahí se agarraron para obtener, si recuerdan, aquí está graficado en forma inversa lo que sería la tensión con respecto a la dilatación del área, y otra vez, la teoría de los puntos experimentales cuadran bastante bien, y se pusieron a medir cuánto lípido encontraron, o cuánto lípido purificaban, se pusieron a medirlo y determinaron cuál era el módulo de expansión, o transformarlo en la dureza de doblado, y decir qué tan fácil vamos a doblar un objeto celular que esté compuesto por esos lípidos. Después llegó a Kumrov, donde propuso que en vez de ponernos a soplar con un tubito, que es una micropipeta, podemos aplicar campos eléctricos y también aplicar una tensión sobre la superficie. Y usando la ecuación de Laplace, nosotros podemos llegar a esta ecuación en donde TRR es el tensor de Maxwell. Los que ya pasan por teoría electromagnética deberían haber calculado estos tensores, tal vez, si no, más adelante los van a... Son fácilmente calculables, simplemente dependen del campo eléctrico, el campo magnético. Aquí el campo magnético no está presente, hubo campo eléctrico. Este lo conectamos acá. Esta es la tensión que se conecta en la ecuación de Evans. Y ahora ya tenemos otro modelo en donde nosotros podemos también hacer experimentos, aumentar la intensidad del campo eléctrico, dado que la tensión es el cuadrado del campo eléctrico. Tenemos una vesícula, le aplicamos un campo eléctrico, vemos, este es su comportamiento normal. Variamos a diferentes frecuencias y, bueno, el asunto era calcular igualmente la pendiente de esta curva que nos iba a dar esta dureza de doblado. Aquí en esta región, el objeto se está deformando. Las moléculas están reacomodándose en lo que serían las monocapas. Ya cuando sucede esta transición, el área por lípido se está estirando, de tal forma que podemos, inclusive se puede provocar lo que se llama lisis, es decir, que se forma un poro y se fuga líquido. Aquí, otra vez, existe una ecuación sencilla, la que nos va a dar lo que es otra constante, que sería la dureza, el módulo de estiramiento. Entonces tenemos la dureza de doblado, el módulo de estiramiento, y esas dos propiedades caracterizan lo que se llaman las propiedades mecánicas de una superficie blanda. Con eso podemos decir muchas cosas acerca tanto de estática como de dinámica de estos objetos. Así es como nosotros modelamos las cosas, básicamente físicamente. Entonces, pues uno se ponía, bueno, vamos a poner más lípidos, vamos a cambiar, ahora vamos a ver propiedades viscoelásticas, etcétera, etcétera. Como les digo, yo estoy en un posgrado que es de biofísica y escuchando a nuestros colegas biólogos estaban hablando de cáncer de pulmón y estaban hablando de un principio que es muy sencillo. Decía, bueno, es que nosotros tenemos una célula, les voy a hablar ahorita de una célula, tienen células cancerígenas. Entonces, ellos decían que, bueno, tenemos materiales magnéticos que nosotros podemos, de hecho, de inicio los compraban, y luego estos materiales magnéticos los funcionalizaban con unas proteínas que les permitía la internalización, meterse a lo que sería el núcleo, y de alguna forma hacer explotar el núcleo. Ya sea que lleve una proteína, un RNA que haga que la célula deje de codificar o que deje de crecer, que es el problema de las células cancerígenas, o una vez que estén aquí adentro, aplicarles un campo magnético alterno, usar la disipación de calor, va a absorber, va a radiar calor y en un momento va a calentar tanto este sistema que va a provocar que la célula se queme, básicamente. Y hay muchos problemas, es muy fácil decirlo, hay muchos principios por los cuales nosotros podemos intentar matar el cáncer. Básicamente se engloban aquí, si inyectamos y esas nanopartículas magnéticas se van directamente a esa célula que está cancerígena y metemos a la persona dentro de un imanzote y le metemos campos magnéticos, pues la matamos. También está el riesgo de que esas células se vayan a las células sanas y también maten esas células sanas. Bueno, supongamos que nada más matan a las células cancerígenas y luego las nanopartículas se van a quedar ahí. ¿Y qué van a hacer ahí? Van a provocar otro cáncer.
porque van a provocar muchos radicales libres, se van a oxidar, etcétera. Entonces, no es sencillo el asunto, pero nosotros como físicos nos quedamos en el punto en donde metemos las partículas magnéticas, aplicamos un campo magnético y hacemos explotar todo. Eso sería interesante, ¿no? Y eso es lo que buscamos, básicamente, de dos formas. Una, está descrita aquí, nosotros queremos crear nanopartículas magnéticas, que sean muy chiquitas, recubrirlas con algo que tenga grupos funcionales, químicos, amarrarles una proteína, que esa proteína reconozca una de las proteínas externas de las células cancerígenas. Una vez que estén amarradas, provocar lo que se le llama la aglomeración de unas proteínas en específico. Por ejemplo, en el caso de que nos atañe, que los voy a platicar, la proteína en específico se llama CD3, CD4, así le llaman los biólogos. Está, solamente está en las células cancerígenas del pulmón, está en otras células, pero nos queremos enfocar en esas que están en las células, en el pulmón, las cancerígenas, esos fumadores, puede que las tengan por ahí, ¿no? Ya desarrollado. Entonces, resulta ser que los biólogos observaron que si esas proteínas, por alguna razón, se aglomeran, generan una señal, igual que la que vimos en el video, que manda al núcleo y le dice al núcleo, es tiempo de morir. O sea, se programa para hacer la muerte programada, lo que se llama la apoptosis. Ah, entonces decimos, bueno, pues sí, si están así, en forma natural, si les agregamos, si las hacemos que se amarren nanopartículas magnéticas, les aplicamos un campo magnético, hacemos que se aglomeren, asunto arreglado. Y dado que podemos hacer que estas nanopartículas tengan una proteína en específico que reconozca específicamente con una afinidad tremenda lo que sería a las proteínas CD4, esa proteína se llama TRAIL, si las rodeamos con TRAIL, las mandamos y se conectan, luego las juntamos, pues ya está, asunto arreglado. Porque esas TRAIL, si se amarran a no se van a poder amarrar a las sanas, porque no hay un lugar de anclaje. Entonces, sí, funciona. Y si no funciona, si no las podemos aglomerar, porque hay que recordar que estas proteínas, si recuerdan el video, están amarradas a un citoesqueleto, van a poner una posición tremenda a juntarse, pues podemos aplicar un campo magnético alterno y hacer lo que se llama la hipertermia, que consiste en eso que les comentaba, hacer la disipación de calor, que aumente la temperatura y quemarla. ¿Sí? Entonces, hay mucho ganar-ganar. Esto es lo que nos interesa. ¿Cómo es esto? Hacer nanopartículas. Yo no soy químico, para eso me junté con químicos. Después les digo quiénes nos ayudaron a hacer estas nanopartículas magnéticas. Las podemos crear, están así. Cuando se crean, ¿se han visto esos? Hubiera sido interesante, bueno, que acercan un imán y tienen un fluido magnético y se forman picos y todo eso. Ah, bueno, es eso. Exactamente. Pero a diferencia de esos que están en aceite, estos están en agua, porque los queremos en agua, porque los queremos meter en células. Diluido 3%, 1%. Estas son imágenes de microscopía de electrónica de transmisión, simplemente para medir el tamaño de estos objetos. El tamaño es muy importante porque si logramos que estos objetos midan 10 nanómetros en promedio, que es lo que hacemos, y al medir con este aparatito que se llama el magnetómetro, la curva de histéresis, nos va a decir cómo es el comportamiento, cuáles son las propiedades magnéticas de este objeto. En este caso nos dice que es súper paramagnético, no tiene nada de curva de histéresis. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una esfera, esa es súper paramagnética, tiene dipolos, dominios, si yo aplico un campo magnético, ¡fum!, se va a alinear. En materiales paramagnéticos va a haber cierta reminiscencia, muchos se van a quedar alineados y va a ser como un imán. En este caso no, se quita el campo magnético y otra vez se vuelve aleatoriamente, se desorienta. ¿Qué es lo que queremos? Que sean completamente inertes cuando no hay ningún campo que se esté aplicando. Por eso lo hacemos de 10 nanómetros, ya me perdí aquí, aquí está. Después, vamos a hacer nuestros primeros experimentos, los vamos a hacer no con células, vamos a poner vesículas de las que hablemos. Agarramos un lípido, hacemos estas esferas, ponemos a incubarlas junto con las nanopartículas, queremos encapsularlas y luego las vamos a observar en un microscopio invertido con una cámara que creamos con unos imancitos, básicamente es un cuadrupolo lo que ven aquí, para poder aplicar campos magnéticos tanto horizontalmente como verticalmente. ¿Sí? Otra aproximación de estas imágenes, tenemos que caracterizarlas completamente. Vemos que aquí tenemos rayos X, en donde, difracción de rayos X,
para ver qué tipo de estructura es. Encontramos que mayoritariamente es magnetita, aunque encontramos magnemita también. Y después la pusimos, dado que la nanopartícula magnética puede ser tóxica, aunque se ha reportado que no es tóxica, y vamos a ver los estudios que hicimos de citotoxicidad, nosotros sí vimos que no es tan tóxica, pero de todos modos la recubrimos. Tenemos, hagan de cuenta que la agarramos y agarramos un estambre de sílice, llámonos, y hacemos una bolita de estambre. Entonces tenemos una bolita que tiene un núcleo que es magnético. Y para ver si mantenían, en principio, físicamente, tienen que ser, no se tiene que haber afectado la propiedad magnética de estas nanopartículas, aún así medimos las curvas de histéresis y vimos que estos son los recubrimientos, son nombres químicos, teos, aptes, ácido succínico va a quedar al final. Y también vimos que básicamente, lo que era esperarse, pero teníamos que hacerlo, teníamos que hacer este tipo de mediciones para la hora de que nosotros querramos mandar a publicar esto. Este tipo de recubrimientos, que como vuelvo a poner la imagen anteriormente, es básicamente esto lo que tenemos. Tenemos un núcleo que es magnetita, tenemos un núcleo, una capa gris que es el sílice, pero esos sílices están funcionalizados con grupos carboxilo o grupos amino, de tal forma que nos permitan, lo que yo hago yo es que hacemos eso y se las paso a los biólogos, y los biólogos le amarran lo que sería la proteína, lo que sería el trail. Entonces este es el proceso que se usa para está reportado, es el método que se llama método Stover, y básicamente este es el TEOS y este es el APTES. Más caracterizaciones, tenemos que estar seguros, y bueno, estos son los porcentajes que obtuvimos, magnetita, magnemita, luego hicimos IR en busca precisamente de sus grupos funcionales, nos dimos cuenta que al tratar de medir IR siempre queda algo de humedad y quedan apantallados lo que serían las señales de los grupos. En fin, dijimos, ahí están, se lo dimos a los biólogos pusieron hacen su incubación de células, sacan su línea celular certificada, bla, 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 y luego la ponen en unos, ¿cómo llaman estos? Petri dish, y esto es lo que se observa. Ah, le ponemos también un marcador fluorescente a las nanopartículas para ver dónde están, si no veríamos algo así, digamos, no, sabe, pero ya cuando le ponemos el filtro fluorescente, entonces vemos las nanopartículas. Y no podemos concluir mucho de estas imágenes, estas son básicamente las células, estos objetos que están aquí son células o que se están dividiendo o se están muriendo, básicamente. Al momento, todavía no llega, no tenemos una cámara de control de ambiente y de temperatura, es por eso que las células pueden estar muriendo simplemente por estrés. Ok. Estas son las imágenes que les decía que las recubríamos con el sílice y sus grupos funcionales. Aquí al centro está lo que sería la nanopartícula. Esta barra es de 20 nanómetros, entonces para que se den una idea del tamaño de estos objetos. Estos son con teos, luego le ponemos teos aptes, básicamente. Y estos son con teos aptes para tener ambos grupos funcionales, tanto los carboxilos como... Dijimos, bueno, vamos a hacer un mejor marcaje, vamos a marcar a la célula con el núcleo, específicamente vamos a marcar con verde a las nanopartículas y ya vamos a empezar a medir la citotoxicidad. Es decir, medir la citotoxicidad consiste en saber cuántas se mueren incubándolas con una concentración de nanopartículas. Es decir, el porcentaje de supervivencia es este, de forma... esto nos ayuda, este es el control que nos ayuda inclusive a ver cuál es el estrés de esas células para ver cuántas quedan vivas, cuántas se mueren. Le ponemos 10 microgramos por mililitro de nanopartículas magnéticas, 100, 200, y vemos que, de acuerdo a la barra de error o la incertidumbre, básicamente estas nanopartículas no les están haciendo nada a las... que es bueno, porque es lo que queremos, que las células, que las nanopartículas no afecten a las células, que el cuerpo se encargue de evacuarlas, como normalmente lo hace con todos los objetos que no desea. Y luego los pusimos a ver cómo es la supervivencia cuando nosotros lo ponemos teos, aptes y ácido succínico. Y vemos que
tampoco, no ocurre gran cosa, excepto con esta concentración de ácido succínico, que parece ser que los mata, básicamente. Bueno, este es el punto de donde está esta investigación. Y ustedes van a preguntar, bueno, y ya con la proteína amarrada que vaya con a las células cancerígenas, pues ahí estamos, este es el punto en donde estamos. Básicamente solamente teníamos un estudiante de maestría, ahora tenemos uno de doctorado que está en esto, pero realmente es un trabajo... No, pues pobre cuate, tiene que hablar con un físico, tiene que hablar con un químico, tiene que hablar con un biólogo. Todavía está vivo, pero se nos está volviendo un poco loco el cuate, porque cada quien le vamos... Y es un trabajo interdisciplinario, pero es lo bueno, él está aprendiendo un buen, ¿no? Por otro lado, y rápidamente, con lo que hicimos con las vesículas es, bueno, vamos a meterlas a campos magnéticos. Bueno, lo que vi, no se ve bien, es que las nanopartículas se metían en estas vesículas, y luego le aplicamos un campo magnético y veíamos que se alineaban todas las nanopartículas aquí se alineaban en la dirección del campo magnético. Es algo esperado, no tiene por qué ocurrir algo opuesto. Si cambiamos la dirección del campo magnético, se orientaban en esa dirección. Básicamente lo que estamos viendo acá en los experimentos reales, aquí tenemos una imagen en caricatura, ¿no? Había otras vesículas que no mostraban una gran cantidad de nanopartículas encapsuladas y lo que sucede es que se deformaban en la dirección del campo magnético que nosotros estamos aplicando. Tampoco se va a ver, no se ve. Bueno, a ver si... miren, no sé por qué se oscurece, pero sí alcanzan a ver las líneas. Bueno. Hicimos varios experimentos a varias concentraciones y siempre pasaba básicamente lo mismo. En todas encontrábamos esas cadenas que estaban formando y encontrábamos esa deformación. Para tratar de entender la formación de las cadenas, nos fuimos a la literatura a ver quién había trabajado esas cosas y, trabajos no tan viejos, encontramos que precisamente están reportando ese alineamiento de las nanopartículas magnéticas, aunque estos experimentos son en el bulto, no están confinados como en nuestro caso. Entonces reportaban básicamente que este alineamiento era debido a una interacción dipolar y presentaban simulaciones, etcétera. Es aquí donde estamos en colaboración con Perla Viveros. Básicamente, ella es la que se ha estado encargando de hacer la simulación para el caso confinado. ¿Sí? Aquí sí se va a alcanzar a ver poquito. Esto es... no es cierto. Ah, sí. Esto es un experimento donde vamos a mostrar lo que es la deformación, de cómo se deforman los objetos. Ustedes fijan esa forma particular. Existe un movimiento, es otra cosa que estamos estudiando. Resulta ser que tenemos mucha magnetoforesis, cuando los reportes no ponen tanta magnetoforesis, no para mover un objeto que mide cerca de 30 micrómetros. Entonces, es otro pin que tenemos ahí en el pizarrón, porque pues, se necesita tiempo y manos. Para modelar la deformación, es sencillo, ustedes fácilmente pueden tener una esfera, tienen un campo eléctrico externo, aplican las condiciones de frontera, resuelven la ecuación de Laplace, obtienen un campo eléctrico, ese campo eléctrico lo conectan al tensor de Maxwell de esfuerzos, esto que está aquí, con un desplazamiento, es un trabajo, eso se transforma en energía, junto con la energía de doblado de la vesícula se hace una energía total, se minimiza y se obtiene una deformación. Fácil, ¿sí? Lo mismo se hace para el caso magnético. Se tiene un campo magnético, la ecuación de Laplace, las condiciones de frontera, el tensor de Maxwell, la energía total, y se minimiza y se obtiene una deformación. Ese trabajo nos da como resultado estas deformaciones, que en principio está en términos de las propiedades magnéticas internas y externas y de la membrana, y pues dijimos, vamos a jugar con objetos paramagnéticos, superparamagnéticos y diamagnéticos. Y nuestros resultados principales nos dicen que lo que vimos es... La teoría también lo predice, que la deformación está en la dirección del campo magnético aplicado. Si pusiéramos un material dieléctrico, tendríamos que ver una deformación perpendicular al campo magnético aplicado. Nosotros no lo hemos hecho. Este trabajo lo hizo un estudiante que también salió de aquí. Ahora está en un doctorado ahí con nosotros.
Bueno, ahí vamos en este proyecto. Rápidamente lo que les quería platicar era de que no solamente nos limitamos a nanopartículas, en general nos metemos con nanoestructuras. Les voy a platicar un resultado rápido que obtuvimos ahí en colaboración con una colega que se llama Mildred Quintana, que ella fabrica nanotubos, y una de sus observaciones que hizo ella fue que cuando metíamos nanotubos a lo que serían las neuronas, se incrementaba la actividad sináptica. Entonces ya saben qué hacer si quieren incrementar su actividad sináptica. No se crean, no se inyecten eso. Y lo que queremos entender es cómo sucede eso. Otra vez, son células acá. Nosotros dijimos, bueno, ella lo que podía hacer era funcionalizar los nanotubos con diferentes grupos. Aquí ponía grupos alcalinos, en donde tenían los hacía más hidrofóbicos, y acá los oxidaba, los hacía más hidrofílicos, y le poníamos una fluorescencia. Entonces, este es el tipo de nanotubos. Simplemente, ahora agarramos otro tipo de lípido, hacemos vesículas, los incubábamos, y estos eran los primeros resultados que nos dio un estudiante de doctorado que está allá. Básicamente, si fijan, aquí hay un punto, y lo que hace uno cuando ve ese tipo de cosas es regañar al estudiante y mandarlo de regreso a que haga los experimentos y que no sea tan sucio, porque esto parece contaminación. Lo hacía, y obtenía el mismo resultado hasta que, pues sí, pues ya hubo sospechas. Después nos enseñó estos objetos, le dijimos, bueno, marca los lípidos con rodamina, es decir, con rojo, y enséñanos otra vez, y nos enseñó estas estructuras. Fue cuando dijimos, pues algo está sucediendo ahí, algo no normal y no previsto. Hicimos microscopía confocal y encontramos que estos puntos, que es esto, que está aquí hay una, en la imagen C, es una imagen en donde se tiene la señal del rojo, que es el lípido, en verde está el nanotubo. ¿Y por qué se ve en amarillo? Pues agarren ustedes, combinen el verde y el rojo y van a ver. Entonces, dije, ah, caray, están colocalizados, están juntos, se juntan esas cosas. Esto nos tomó un buen de tiempo entenderlo. ¿Sabe cómo funciona su proyector? Que se ve y luego se quita, ¿se fijan? Sí, se ven que son como fantasmitas, más adelante lo voy a poner. Vimos lo que sucedía con los oxidados, vimos que sucedía con los nanotubos que no se funcionalizaban, vimos que todos se metían a la vesícula y estos se quedaban en la superficie. Nosotros teníamos interés sobre todo en qué estaba pasando con estos objetos, que la imagen que se prendía y se apagaba es algo. No sé por qué, no sabemos, no entendemos todavía por qué los nanotubos se están encapsulando de esta manera. Yo les llamé chupirules, los referees no quisieron que les llamara chupirules. Les dijimos, entonces, se parece más a un chupirul que a un fantasma, que finalmente se quedó como ghost shape, like. Yo les sigo llamando chupirules. Se encapsulan de esta manera, y todavía estamos trabajando, tratar de entender y modelar esta estructura. Este trabajo fue hecho por dos estudiantes de doctorado que ya están por terminar, ¿no? Básicamente. Y rápidamente, otra de las cosas que les quiero platicar es acerca de la actina. La actina, como vimos, se forma un flagelo con una célula que está moviendo. ¿Se acuerdan de esta célula que está moviendo de izquierda a derecha? Si se hace una imagen de este objeto, vamos a ver como si fuera un estropajo. Aumentamos más y vemos que son muchos, aquí. Son muchos polímeros, vemos la parte de la frontera y vaya, parece que es todo un caos. Esto se puede hacer en el laboratorio, se puede polimerizar, podemos ver que el grado de polimerización es menor que lo que es mayor a lo que se veía en la célula. Un esquema tridimensional sería básicamente este sería el modelado como lo harían nosotros como físicos, es decir, bueno, podemos calcular la concentración de actinas y todas están paralelas. Como ustedes vieron, no están todas paralelas, hay un tamaño determinado, podemos medir la concentración, etcétera, etcétera. Y luego decir, bueno, pues vamos a meterlo ahora al experimento, vamos a meter lípidos, vamos a meter actina, y ¡oh, sorpresa! Ese trabajo, ahorita les digo que no está haciendo, que también es una egresada de aquí de física,
me enseñó, dijo, oiga, pues estaban saliendo estas cosas, deberían ser esferas, aquí normalmente deberíamos ver esferitas, pero salían estos en forma de tubo y parecían lombrices y todo eso, y le dije, ok, pues qué interesante, ok, acuérdate de eso, va a trabajarlo después, pero concéntrate en hacer estas, las esferas, y asegúrate que esté la actina ahí. Y entonces se le dijo, ponle marcador al lípido, ponle marcador a la actina, en este caso se puso pireno, que es azul muy marcado. Esta es su imagen de lo que sería con microscopía óptica, con fluorescencia, y otra vez está el amarillo ahí, y esta sería la señal de la actina, y esta sería la señal del lípido. Y se puso a deformar, pero cuando vi las cosas que estaba deformando eran objetos horribles, no se parecían a los que estaban en la literatura. Ahí se detuvo sus experimentos y regresó hasta que me enseñó imágenes en donde realmente ya estaban bonitas. Ya veíamos la vesícula que estaba claramente encapsulando una cantidad aceptable de actina y no algo tan tosco. Y se fue, y ya cada vez se fue mejorando. Bueno, esto es rápidamente lo que les quería platicar. Ella es Gabriela. Los profesores la conozcan, no sé, ustedes ya no la conocen. Fue estudiante aquí de física. ¿Cómo? El short es de aquí de la. ¿Lo conoces? Sí, no, pero el short es de aquí. No me había dado cuenta. Sí, él también estuvo aquí. Él es el que hizo la parte teórica del modelado de campos eléctricos y campos magnéticos sobre vesículas. Él ahora está trabajando con modelos de fuga de equilibrio. Ella está, es la que hizo la parte de la actina. Ellos dos fueron los que hicieron con los nanotubos. Él estuvo conmigo en la licenciatura y maestría, hizo las nanopartículas, ahora están haciendo el doctorado en la Universidad de Maryland, y él está también haciendo los asuntos de las nanopartículas. Ella es nuestra química, que básicamente es la que hace toda la parte química, y este es nuestro laboratorio que está acá. Y ese es el cuartito donde se hace todo, y todo lo demás está dedicado a la creación de estos objetos. Claro que la colaboración es muy grande. Químicas, químicos, físico de las nanopartículas, otra vez nuestro grupo, Perla, que nos ayuda mucho con las simulaciones, Puga, que le va a entregar al asunto de los tensores magnéticos, está Vanessa Olivares, la parte de las células, Francisco Castillo, que está en la caracterización de las nanopartículas magnéticas, Hugo Flores, que también es de Zacatecas, pero él egresó de químicas, entonces está en la parte química, en la parte de la silanización, para recubrir las nanopartículas magnéticas y poner las proteínas, Ramírez Aito es la parte de los estudios de LS y de confocal, aquí está Perla otra vez, Gabriel Espinosa, que él está es una colaboración con Morelia, que consiste en otro método de encapsulación que se le llama de inyección. Es básicamente, se crea un sistema microscópico para hacer burbujitas. Exactamente es eso, básicamente. Se tiene un microinyector, se conecta a una tubería, se ponen lípidos y básicamente estamos haciendo burbujitas de tal forma que podamos conocer con precisión cuánto material estamos poniendo en una vesícula. Esa es la idea, y luego después pues lo vamos a poner en las células. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, pregunta sobre todo lo que les puse, pues son bienvenidos. Pero lo que tú dices es verdad, pareciera que la gente no puede definir con toda precisión biofísica, están las membranas, tú ya hablas mucho de eso, hay gente que se va a otros sistemas biológicos, con física, realmente el campo es muy vasto, y la multidisciplinar creo que es una cosa complicada. Químicos, biólogos, siempre hay que matemáticos trabajar contigo, pero la definición de biofísica yo creo que es una cosa difícil. ¿Tú cómo definirías, aparte de los físicos explicando a los biólogos explicando de que los sistemas no son
matemáticos apoyando a los físicos que sí son esféricas. O sea, esa conjunción es difícil. O sea, es muy interesante y el objetivo me parece muy loable. Pero la definición de biofísica, en tu opinión, ¿cuál sería la mejor? O si en México realmente se hace biofísica. Yo sé que en San Luis se hace. Sí, te voy a dar la definición que, como dicen los biólogos, cuando les doy la definición es la que a mí me conviene, que es el modelado usando las herramientas de la física y la matemática a sistemas biológicos. Y por sistemas biológicos, yo lo que presenté aquí era una célula. Claro que existe un campo bien atractivo que es que le llaman la materia activa y que consiste en tratar de entender el comportamiento, por ejemplo, de una parvada o de un cardumen. Y resulta ser que las bacterias se comportan igual, se mueven como si fuera una parvada o un cardumen. Eso sería materia activa. Y tratar, simplemente uno de los trabajos pioneros acerca de eso era, necesitamos medir la velocidad, simplemente la velocidad y tal vez la aceleración de una bacteria. Se dice fácil, pero hacerlo, se mueven muy rápido estos objetos. Se necesita una cámara rápida. Luego, si se tiene una cámara rápida que son de 200 a 1000 marcos por segundo, genera calor por la iluminación. Entonces tenemos que bajar el calor, tenemos que poner... O sea, se complica el asunto. Entonces, sí, pero simple, cuando alguien lo hizo, porque lo hizo allá por el 2016 también, fue un chino para variar, de Pensilvania, hizo un programa en computadora, tenía las imágenes de las bacterias moviéndose y lo que hacía el programa era simplemente detectar el perímetro de una bacteria, luego calcular su centro y de su centro asociarle un vector de movimiento de acorde a pues, la velocidad de los marcos por segundo y el desplazamiento que tenía en píxeles. Y luego de eso hacer la función de correlación con otra bacteria. Sí sabemos lo que es la función de correlación, ¿verdad? O sea, como básicamente, ¿qué tan, por ejemplo, quería saber si tenía dos objetos, supongamos que esta es otra bacteria, sí, ¿Cuál es su diferencia en la dirección con respecto a tanto a un vector R como un vector teta, un ángulo teta? Entonces, correlacionar todas las 1000 bacterias que veía ahí. Y eso lo hizo para determinar básicamente eso, que las bacterias se me veían como parvada. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que yo quiero entender por lo que es un biofísico. Para mí es un físico que tiene una embarradita, sabe algo de biología o simplemente si se quiere meter un tema de biología va y lo lee y listo, ya entendí. Pero la parte difícil es hacerle entender a un biólogo que una proteína es esférica, sí, el chiste de la vaca. Exactamente se van a topar con eso y me tocó en carne propia en el Departamento de Biomatemáticas de la UNAM. No pasé del segundo o tercer slide porque ellos seguían argumentando que una proteína no era esférica. Y sí, es difícil, ¿no? Entonces, ahora sí, si le preguntan a un biólogo va a decir que un biofísico es un biólogo que sabe usar IR, que sabe usar un microscopio o un o DLS, o sea, una técnica física que les ayuda a medir algo. Entonces está esa, y existen centros de investigación basados en eso, en biólogos que usan métodos complejos de la física para analizar algo. Y por nuestra parte, si quisiera, se podría hacer, tener un cultivo celular. Pero es como tener macetitas, la cosa es tener los equipos para hacerlo y cultivarlas y sacarlas de un tubo, sacarlas de un refrigerador que está a menos 80 y ponerlas a crecer y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí un biofísico es eso, y sí es complicado. Y existen, y la forma en cómo se atacan es... como estábamos aquí, que era multidisciplinar, que consiste en que se junta un físico, un biólogo, un químico, se ponen a discutir después de 3 años, se ponen de acuerdo en una metodología científica para estudiar un fenómeno que después alguien lo publica al mes siguiente, ¿no? Entonces, y otra parte es la interdisciplinaridad, que consiste en que tenemos este problema. Ah, ok, ahí nos vemos. Yo resuelvo mi problema por un lado, ya tengo las nanopartículas funcionalizadas, ahí están. Y el biólogo, ya las tengo aquí, pero me pregunta, ¿cuál es el pH? No lo sé, vamos a medirlo. Luego vuelve y me pregunta, ¿cuál es la salinidad? ¿Cuál es la conductividad? Hasta que después, que al final me dice, tienes que ponerlo en un buffer, un PBS, para poderlo yo en las células.
Y la pregunta es, ¿y qué es un PVC? Y ahí está la comunicación. Entonces uno empieza a entender el lenguaje de ellos, ellos el lenguaje de nosotros, y ya yo le entrego las cosas como las hice, y después me pongo a modelar con vesículas, y yo saco mis modelos matemáticos. Y ellos lo ponen en células, y empiezan a decirnos, ah, no se mueren, o se empiezan a morir, o ya se amarraron, sí se amarró la proteína con su antiproteína, ya hay adhesión, vamos a meterlas a campos magnéticos, me las regresan, y cuando me las regresan, me las regresan en Petri Dish, y yo digo, ¿y esto qué? No, pues ahí están las células, no me sirven, yo las necesito colocarlas en mi cámara experimental en donde puedo poner campos magnéticos, aquí no puedo aplicar campos magnéticos, se van, tardan otro mes en crecer las células, y luego regresan, ahí están las células en líquido, ahora sí las podemos meter y hacemos el experimento. Entonces, ese sistema, ¿sí vieron la diferencia entre multidisciplinaridad e interdisciplinaridad? En una se tienen que poner de acuerdo, y en otra, cada quien trabaja por su cuenta con sus metodologías y se juntan para sacar alguna conclusión. Y yo creo que la biofísica es más interdisciplinar que multidisciplinar, o al menos veo que funciona más. Bueno, ¿otra pregunta? Yo todavía no empiezan a hacer la... Bueno, dijo que su objetivo... ¿Sí? Estamos en eso. Sí. O sea, los experimentos están, ahorita mismo de lo que estás platicando, se están incubando células. Y ya se hicieron, pero yo no puedo mostrar resultados de un experimento. Se tiene que repetir una y otra y otra y otra vez y ya hacer estadística, decir, sacar una conclusión. Entonces, por eso yo no me atrevo a sacar todo. Ya sé qué es lo que les puedo decir, pero no estoy seguro de que lo que diga es cierto hasta que se repitan los experimentos. Y la lentitud es porque sí hay un solo estudiante trabajando en eso. Les digo, se está volviendo. Pero está volviendo loco. ¿Cómo que se desate una vía de señalización para la apoptosis? Ajá. O, sí. O sí. Que sea con la calor, porque no creo que la resistencia explote. Lo vamos a intentar de las dos partes. A los biólogos no les gusta la parte de la hipertermia, pero también lo podemos estudiar. Es algo que se puede estudiar. Porque ya vimos que sí se amarran. Ya tenemos imágenes en donde se ven las nanopartículas, básicamente en la periferia, aplicamos un flujo para ver si no está nada más así descansando. Al aplicar el flujo, normalmente lo que se ve es que se vuela todo, ¿no? La célula está adherida al sustrato, entonces esa no se va. Y al aplicar el flujo se quedan ahí. Entonces estamos 100% seguros de que estos objetos están perfectamente amarrados a lo que sería la célula. Y ahora lo que estamos haciendo... bueno, en eso estamos. Una vez que ya estemos seguros de que están ahí, entonces vamos a agarrar esa metodología y lo que sigue es aplicar los campos magnéticos para provocar la apoptosis, que esa sería la prueba de fuego, ¿no? Y mientras está haciendo eso, ya, lo que dijimos a los biólogos es que hagan otro canalito y que esas células no las pasen, y nosotros lo que vamos a aplicar es campos alternos para ver si las quemamos. Sí, muy interesante. ¿Otra pregunta? Yo me perdí en la parte donde en la vesícula se metían los nanotubos de... Sí. Y se quedaban atrapados entre la pared del campo. Ocurrían tres cosas. Una... estos experimentos son experimentos con nanotubos que no tienen nada. O sea, no, así como las da el fabricante. O los que lo sinteticen, ¿no? Y tienen esta estructura. Hicimos dos experimentos, unos que se llaman con nanotubos TIN, porque se fijan, tienen 7 nanómetros de diámetro, y los SMALL, porque son de 20 a 30 nanómetros de diámetro. Y estos son muy largos, de 20 a 30 micrómetros de largo, y este es 1.5 micro. Los resultados que estás viendo aquí es con estos nanotubos. Entonces lo que vimos es que poníamos las vesículas y haz de cuenta, pues sí, agarramos esta taza, metemos las vesículas, ya que está distraído, agarramos y luego metemos los nanotubos. Entonces los nanotubos lo que hacen es simplemente van y los encontramos aquí adentro. ¿Por qué? Esa es la pregunta. En lo que publicamos nosotros esto, nosotros propusimos que es un proceso de difusión. Es decir, esto es simplemente por difusión, se meten.
Después, cuando hicimos estos experimentos, ya no estamos tan seguros. Es decir, vamos a contradecir nuestro artículo que publicamos porque, o vamos a tratar de entender por qué estos parece ser que usan un método de endocitosis. ¿Y por qué decimos eso? Porque en este proceso es como si fuera una aguja, que tú pasas, si han visto estos, se han intentado hacer este juego de que tienen una burbuja y le ponen a su hermanito y le clavan una aguja y no se poncha, hasta se puede pasar hacia adentro, exactamente es eso. Por otro lado, nos encontramos que encontrábamos señal roja aquí adentro y luego se apagaba la rodamina. Eso quiere decir que los nanotubos llegaban y se empezaban a encajar y secuestraban lípido y se lo chupaban y se lo llevaban hacia adentro. Entonces, ese proceso se llama endocitosis o fagocitosis. Yo me gusta llamarlo endocitosis. Cuando nosotros los funcionalizábamos, bueno, en este caso, cuando los hacíamos con más hidrofóbicos, digámoslo de esta manera, al ser hidrofóbicos, este es el modelo que propusimos. Básicamente, estos son los nanotubos que están ahí presentes, más o menos está escalada la dimensión. Lo que hacían es, al ser hidrofóbicos, no quieren estar en el agua y encuentran un lugar en donde están a gustos que se meten aquí, entre la membrana. Y eso es lo que observamos aquí, básicamente. Este objeto que está aquí está incrustado en la que sería la vesícula. O sea, no está independiente, no está solo. Está aquí en todo este objeto. Está así como este chipotito. Pero esto es esto, básicamente. Por eso estamos... Ahora, nosotros dejamos la pregunta abierta a alguien que trate de explicar por qué hacen esta forma. No es energéticamente favorable. Es decir, no sé por qué está haciendo eso. ¿Sí? Simplemente. No sabemos. Y los que son oxidados, como eso les gusta estar en el agua, pues simplemente se quedaban en la superficie y veíamos la señal en la superficie. ¿Por qué nos interesaba tenerlos oxidados, prístin y hidrofóbicos? Diferentes situaciones. Por ejemplo, estos o los prístin nos interesan porque tenemos otro problema, que es con el cáncer de retinoblastoma. ¿No? Yo tampoco, no sé, porque yo no sé, cuando me dijo, yo no sabía que, hasta que lo vi. Bueno, lo vi en una... Ahí, Vanessa, que es la que estudia esto, tiene un estudiante que iba, me tocó revisar su tesis, iba al hospital ella se iba al hospital y sacaba muestras, hizo un análisis clínico y mostró. Es un cáncer que nada más le da a los niños de 0 a 2 años. En los ojos, exactamente, los deja ciegos. Lo que ella encontró, que publicó por ahí, es que en esas células que ella agarraba de pacientes de aquí de México, es que no sintetizaban una proteína que se llama RG. Entonces, ella tiene un proceso para hacer esa proteína. Y me dijo, oye, ¿podemos de alguna forma meter en algunas cosas esa proteína y meterla hasta dentro, al núcleo? Básicamente tiene que estar allá. Y entonces dijimos, bueno, pues ahí tiene que haber formas. Puede ser con las nanopartículas recubiertas con lípidos, puede ser a través de nanotubos, pegarlas y meterlas hasta adentro. Y las que pues ya vimos que estas se meten así fácilmente, al menos atraviesan. También en células, la doctora Mildred encontró que se metían a las células. Entonces, pero bueno, esas son concentraciones exageradas, falta hacer experimentos en determinar si a concentraciones bajas eso sucede también y cómo poderle amarrar esas proteínas para... ahora combatir este otro tipo de cáncer. Entonces, si se fijan, pues estamos haciendo esto precisamente que le podríamos llamar biofísica en general. Estamos biólogos físicos y ahí nos comunicamos. La ventaja de tener biólogos es que entre físicos no sabríamos muchas cosas que ellos saben de la biología y que nos pueden decir. Y la ventaja de tener químicos es también que nos ayudan a determinar químicamente cómo deben ser las estructuras para que sean inertes en el sistema biológico. ¿Sí? ¿Más preguntas, chicos? Bueno, yo entendí, ¿cómo los anticuerpos distinguen entre una célula cancerígena y una célula cancerígena? Ay, a 150 pasos de aquí está biología. No soy biólogo yo, no, exactamente, sé que tienen mucha afinidad química y es por ello que hacen la unión.
básicamente. Y es muy específica. Entonces, tiene que ser por cuestiones químicas o por esa cuestión de afinidad, ¿no? Básicamente. Se hacen estudios de asociación, disociación, y miden esa K de disociación y esa les permite determinar la afinidad entre una molécula y la otra. Yo creo que es la manera en que lo hacen, yo creo. Uh-huh. ¿Otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, deseamos un Para los que estén interesados, este es nuestro posgrado, aquí hay unas carpetas, pásalas por ahí, por favor. Bueno, gracias, nos esperamos el siguiente jueves.